Supone que yo debía bloguear sobre lo que es la soledad, güey. Pero hijo de su puta madre, no he estado sola en toda la semana. He estado sola. Me urge estar sola. Ya quiero estar sola, güey. Ya se me acabó la batería, pinches perra social, güey. Ya no quiero. Ya no quiero. No quiero ver gente, no quiero platicar con gente. O sea, ya. Ya. Necesito paz y soledad. Ahí les va como voy a disfrutar de estar solita ahorita. Voy a acomodar todo lo del cuarto de visitas para Rocío. Estoy crudísima, pero siento que esto me va a dar paz. O sea, para que cuando llegue Rocío diga, super madre, Lucía, botargón, te pasaste de lanza, me siento como en un hotel. Ay, ya me activé. No sé qué. Espérame. Necesito más fuerza. Necesito más fuerza. Me odio a mí misma por haber ido a una boda ayer de blind date. Porque fui de blind. Fui de plus one en blind date. Gracias a Rocío. Me acomodé una peda. Esa fue gracias a mí. Esa fue gracias a mí. Pero hubiera estado más perro mi sábado si me hubiera quedado aquí en mi depa a disfrutarme a mí misma. Pero esas ya son otros temas. O sea, no hay nada más verdadero que cuando te caes bien sola, cuando estar sola lo disfrutas y así se vuelve adictivo, güey. Se vuelve adictivo. Y yo, ¿dónde está mi vape? ¿Dónde está mi pinche vape? Que podré estar sola, pero no sin mi vicio. Permítanme. Madre mía, así les estoy grabando. Qué huevos los míos. No, hombre, qué huevos los míos. Hoy llega Rocío a este departamento que está hecho un cagadero. Cagadero, porque no dejan de llegar paquetes. Porque además yo, cuando estoy sola, compro. Yo compro. Yo hago online shopping. Porque no conozco el límite y porque quiero que mi depa esté bonito. Y lo único que estoy logrando es que mi depa parezca un basurero de tanta pinche caja. Entonces, tengo que arreglar el departamento para poder recibir a Rocío. Que con Rocío, by the way, con Rocío, by the way, puedo disfrutar mi soledad. Eso es algo muy especial que tener con una amiga. Que puedas estar en silencio. Puedas estar en silencio y no es incómodo. Y poderle decir, tú vas allá, yo voy allá. Nadie se habla. La convivencia es in silence, in be quiet. ¿Seguiré borracha de la boda de ayer? Desde que me mudé a este depa, prácticamente vivo sola porque mi roomie, pues se la vive con su novio. Entonces, güey, qué rico está siendo vivir sola. Estoy aprendiendo muchas cosas de mí y también
Y también estoy aprendiendo que tengo que ser más organizada. Más. Más. Ya me tengo que poner a arreglar porque voy a tener invitados hoy. Ay. Sound. Oh. Soundtrack de domingo, güey. Estamos actualmente en el cuarto de visitas. ¿Quién perras puso esto acá? Bueno. No hay base todavía, pero hay colchón. Todo va a estar bien, Rocío. Tranquila. Quiero decirles una cosa. El cuarto de visitas, en teoría, debería de sentirse como un cuarto de hotel para mis invitados, en cuestión de todo lo que tiene. Y una cosa que he aprendido en mi soledad y en no llenarla con gente que no aporta, es que ciertas necesidades básicas, corporales, como que toquen el corporal, que me impulsaron a tener vibradores. Y tenía uno nuevo todavía. Se lo voy a poner en los cajones de los burós. Para que Rocío también, si quiere estar a solas, con apapachos en su cuerpo, lo pueda estrenar. Güey, soy la host más apasionada del mundo. No traigo bra, por si tenían la incógnita. Ay, cabrón, ¿dónde pongo esto? No traigo bra. Por si me van a juzgar. Oh. Por si estimaban juzgarme. Güey, esta es una actividad incredible para hacer sola. Y es acomodar todo el pedo en tu depa. Entonces, ahorita, como a mí depa es un pinche cagadero. Un cagadero, güey. Es que de verdad que yo soy una persona muy poco organizada. Pero me compré estas madres, güey. Me compré estas madres, según yo, a tenerlo todo súper bien acomodadito. Entonces aquí le voy a poner sus madres de skincare a Rocío. Güey, me siento como su marida. Ay, Botarguín. Estoy bien emocionada de que vengas y de que estrenes el cuarto de visitas. Está hecho un cagadero, güey. Están todas mis maletas aquí en tu baño. Pero bueno. Déjenme les platico todo lo que le voy a meter a estas madres. ¡No, hombre! Es que de ex, que sí soy la mejor host del mundo. Y pienso mantener ese título de aquí a que yo me muera. Crema para el cuidado de pieles sensibles, muy secas y delicadas. Ok, no me acuerdo cuál es la piel de Rocío, pero bueno. Ahora, protector solar. Claro que sí. Le vamos a poner un protector solar. Esto es Anti-Redness Cream. Chingón, también. Luego, estimula la síntesis de colágeno y elastina. Obvio, obvio, obvio. Yo me voy a conseguir un colágeno vivo en vez de ponérmelo en la cara, pero bueno. Retinol, claro que sí. Claro que sí, su retinol. Luego, Ultra Nourishing Cream. Claro que sí. Por supuesto que sí. Uy, pero se la pondremos. Es que siento que le va a gustar más la de CeraVe. Le va a gustar más la de CeraVe. Siento yo. Pero bueno. A ver, continuemos con este pedo. Necesitamos. ¡Ay! Aquí hay más moisturizing cream. ¡No! Ya va a estar demasiado humectada. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué es todo esto? Se los voy a hacer en timelapse. Thank you.
sigue siendo un cagadero, pero mínimo su cuarto ya no. Vengo subiendo al departamento de Lucía. Hablamos de soledad. Necesito a alguien que me ayude con mi maleta. Llegando al departamento de Lucía. No sé qué tiene planeado esta cabrona porque me dijo, ya vas a llegar y todavía no termino. ¡Qué Pedro! Ya por estamos fin. Juntas. Güey, mi depa es un cagadero. Pero tu cuarto no. ¡Ay, qué! Oye, a la izquierda, no, eso no lo grabes. Ok, ok, ¿este dónde? Aquí, entras, y acá, entra a tu cuarto. A ver, voy. Ay, your ya. Set of keys. Shut up, wey. Shut up, shut up. We're there ya, güey, tienes un cuarto entero. ¡Este es mi cuarto! A ver, ¿qué hay ahí? ¡Ay, ya, Lucía! ¿Qué estás haciendo, estúpida animal? ¡Hay una cajita! ¡Sí! ¡Léela en voz alta! Espérate. A ver, ayúdame. Espera. Primero ve lo que dice ahí. A ver. No, ahí no. Ahí vale. Yes, they are crazy, but they can open the window. A ver. Dice, welcome home, Botarguín. Esperemos que disfrutes. Esperemos que disfrutes tu estadía en Botargón's house. Siéntete como en tu casa. Si es, si hay algo que te pueda hacer falta, que te haga falta, no dudes en hacérnoslo saber. Las batas están en el closet, así que tú como tu pijama. Bathroom is fully restocked. Hay un vibrador nuevo en el cajón para tu. We thought of everything. Güey, un hotel de 5 estrellas, verdaderamente. De 6, de 7, güey. Dame el baño, por favor, güey. Ay, ya, estúpidas, vean esto, güey. Pantene, Pantene, aquí obvio, patrocinando obvio, esta estadía. Saludos. ¿Reparezco? Güey, cállense los ojos, o sea, no. Escogidas especialmente para ti. Güey, ay, hay para todo. Hay retinol, colágeno, ay, tú, ve, ábrelos, digo tú, velos. A ver, crema moisturizing, vamos a ver, gel, limpiador, es que si no me voy a poner a hablar francés, pore minimizer, guay, cállate estúpida, bloqueador, necesitamos que te cuides tu carita del sol. No, 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 sí, cállate, yo vengo a ser apapachada aquí, ni en mi casa me tienen tan atendida, güey. Estás pasada de lanza. Estoy emocionada. ¡Ya te vas a matar! Ay, hay dos batas. Toalla. Ay, ya, miren, oigan. Ay, ¿y si no te gustan esas batas? Ay, no, no, ay, no, ay, no. Ok, ok. Ay, no. Ay, no alcanzamos. No, no hubo tiempo. Excelente servicio, ay, gacha. Te vas a estar compartiendo closet con... Ay. Bueno, aquí están batas. Ya puse sus cosas acá y sus zapatos okay, también, así. Okay. Pero hay ganchos para que puedas ay, colgar ay, tus sí, cositas. Sí, 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 ¿ah? Háblame de esto, pendeja. Me voy a poner a hacer algo, ¿no? Soy mi mamá. Soy mi mamá. Lucía. Ah,
de que hoy cojo, ¿no? ¿Por qué estás pintando tan cabrón? Que hoy cojo. Es domingo de bajón, Lucía, tranquila. Date quieta, me estás dando bajón a mí.